Gracias por la presentación, gracias a los panelistas. Fundamentalmente quiero agradecer esta invitación de parte de Luis Lieberman, Futrafoso, de la Fundación, como así también de IUBA y como también de ENOSA, de este importante acontecimiento que están llevando a cabo. Ya le agradezco. Bueno, la idea es que charlemos sobre la cuestión de la cultura del agua y la educación del agua. Quiero comentarles y compartir con ustedes que yo tengo una experiencia de 27 años de trabajo territorial, de análisis académico y de praxis, de esta síntesis entre el trabajo en terreno, como así también de la academia con respecto a este fenómeno que es multilateral, multidisciplinario, que es el agua. En estos 27 años, en barrios populares, en lugares céntricos, macrocéntricos, y estudios que he realizado tanto en México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, desde ya Argentina y también Chile. Y comparativamente con Inglaterra sobre esta problemática, esta temática que es el derecho humano al agua y desde el punto de vista científico, como así también desde el punto de vista de lo que sucede en la realidad, voy a presentarle lo que nosotros trabajamos, y bien lo mencionaba la presentadora. ¿Cómo hemos trabajado para lograr que el agua llegue a la cotidianeidad en situación de urbanidad y en la situación particular de casa? Es decir, en la historia sanitaria vemos que, a ver si se ve, ¿se ve ahí? Porque yo a ustedes no los veo. Todavía no. Ah, no, bueno, entonces es así, permiso. Tengo que ir a compartir. Ahora sí, yo creo que ahí se debe tener que ver. ¿Ahí se ve? Ahí se empieza, ahí estamos. Ahí está. Bueno, nosotros lo que rápidamente le quiero comentar desde la Amplía la sociología. pantalla, Aníbal, por favor, así lo vemos en modo presentación. ¿Cómo Si no, hago? que Ah, a la acá. derecha Acá, acá, abajo. acá. Ahí. ¿Acá? ¿Ahí? No. A ver. No veo dónde estás tocando, pero. A ver. Si no, en vista, arriba. Ahí está. Ahí Perfecto. está, ahí Sí, está, ahí se sí. ve. Bueno, Genial. lo que nosotros vemos que la problemática del agua, donde en la Argentina cerca de 7 millones de personas no acceden al agua, y en América Latina cerca de 77 millones de personas no acceden al agua. Evidentemente es un problema de profunda tensión política y también una falta de cultura educativa que nosotros le llamamos la falta de una educación de la pregunta, una pedagogía de la pregunta del agua. Es decir, preguntarse por qué no hay agua cuando está el río, cuando está el río Paraná, el río Amazonas o el río de la Plata, para dar un ejemplo. En ese marco, nosotros creemos que el agua es un puente para que nos marque el camino hacia la interpretación. En la pedagogía actualmente en el mundo hay mucha capacidad descriptiva, memorización y capacidad descriptiva, pero no hay capacidad de interpretación de los datos científicos que tenemos de la realidad. En ese marco, inclusive dicho en otros momentos por la CONIAU, el problema es de la interpretación y porque nuestra academia muchas veces, no solamente la nuestra, sino en el mundo occidental, es mucho memorización, repetición y algorización de la cuestión del acceso al conocimiento. Nosotros, desde la Cátedra del Agua de la UNR y del Centro Interdisciplinario de la UNR, tratamos de plantearlo multidisciplinariamente y aparte es única en su tipo en América Latina y con todos los años de experiencia y nos ha dado resultado lo siguiente. Primero, trabajamos que
todos, absolutamente todos, y aún las ciencias duras, lo que se llaman las ciencias duras o las ciencias sociales o las ciencias empíricas y las ciencias sociales, siempre trabajamos desde un lugar de los preconceptos que hemos tenido de la escuela, de la enseñanza, de la familia. Es decir, yo lo que veo, veo lo que soy, es decir, los conceptos previos que tengo y prejuicios previos que tengo con respecto a lo que estoy analizando. Si no me han enseñado, evidentemente, a valorar el agua, es porque ha habido todo un mandato cultural, ha habido todo un sesgamiento cultural que ha llevado a que se valoricen más otras bebidas y no el agua. Ejemplo, en la Argentina el 5% de los establecimientos escolares no tienen las personas de infancia, secundaria y terciaria, de acuerdo a nuestra investigación y con el organismo internacional. Agua saborizada. El problema es que no puedan tener acceso al agua potable y segura. Entonces nosotros lo que buscamos fundamentalmente es que este derecho humano se pueda hacer absolutamente accesible a las personas de infancia, tanto la secundaria, tanto la terciariedad. Bueno, lo que vemos que los sentimientos fundamentales, de acuerdo a nuestra investigación, y que afecta a la cultura, lo que llamamos la cultura de la pregunta del agua, educativa del agua o pedagogía de la pregunta del agua, es la ajenidad, la extrañeza y la conquista, fundamentalmente en la cultura imperante de ver al agua como algo ajeno, como algo extraño, o inclusive como algo a conquistar ajeno a las personas y a la tierra de la que formamos parte. Es decir, la tierra puede vivir sin nosotros, como ya sabemos, nosotros no podemos vivir de la tierra. Nosotros educativamente brevamos en el biocentrismo, que es la base fundamental de pensar y pensarnos que la vida es la centralidad fundamental de la tierra, es la diversidad, es la igualdad de todos los seres vivos y los elementos inertes. Y esto es lo que nosotros le planteamos a nuestros estudiantes, tanto en la escuela primaria, porque tenemos escuelas itinerantes educativas ambientales del agua en la escuela primaria, como así también en la escuela secundaria y desde ya en la universidad. El eje para nosotros es el ambiente, es el biocentrismo, y de ahí deriva este posicionamiento académico, que es el ambientalismo inclusivo, que es el conjunto indisoluble e inseparable de las relaciones de todos los seres vivos y de los elementos de la Tierra. Esto implica que, voy a pasar el otro que más, para ser más rápido, esto implica que el agua es vida, y al ser el agua vida, nosotros planteamos y lo hemos registrado y sostenido en distintos organismos nacionales e internacionales, que el agua en su distinta forma sea declarada persona no humana sujeto de derecho. Persona no humana sujeto de derecho, y en ese sentido hemos tenido avances muy importantes registrados dentro de la propiedad intelectual de lo que estamos generando en estos centros académicos de la Universidad Nacional de Rosario, que ya agradecemos al rector Franco Bartolacci, que siempre nos apoya en esta iniciativa y en estas investigaciones generadoras, es que planteamos que la escasez social del agua, el problema de las escuelas rurales, el problema que todavía en la Argentina y en el mundo las niñas tengan discriminación de género para acceder a baños aptos, sanos y saludables, y poder acceder al agua por fuera del baño, que están, los baños están contaminados, como todos sabemos científicamente, es una gran deficiencia de parte de las políticas públicas del Estado. Y en ese sentido nosotros hemos generado un concepto que lo hemos planteado en la Universidad de San Pablo y fue aceptado, que es una lesa ambientalidad.
Es decir, son todas situaciones, las leyes de ambientalidad, que afecta fundamentalmente al ambiente por la característica que hemos planteado del ambientalismo inclusivo. Es decir, las personas de infancia en la escolaridad no acceden a agua potable y segura, como así también en los barrios populares, porque el acceso al agua, también hay que plantearlo técnicamente, es un problema de justicia social y ambiental. Aún en la provincia de Santa Fe, aún en gran parte de la provincia de Buenos Aires, por el problema del arsénico, ya sabemos que hay 4 millones que están expuestos al hidroarsenicismo crónico regional endémico y todavía no se ha solucionado. ¿Por qué no se ha solucionado? Y ahí viene la educación de la pregunta pedagógica del agua. ¿Por qué hay personas que acceden al agua y personas que no acceden al agua? ¿Por qué en las distintas urbes del mundo, de acuerdo a nuestra investigación, llámese San Pablo, llámese Lima, llámese Buenos Aires, Gran Buenos Aires, llámese Rosario, llámese Santa Fe, siempre se da esta constante? El centro tiene la presión de agua necesaria y suficiente, macrocentro, y las zonas periféricas de los barrios populares baja la presión del agua a menos de 7 metros columna, llega a ser 2 metros columna, con lo cual pueden estar las redes, pero si no hay presión de agua, lo que se nos presenta es una escasez social del agua. En ese sentido, nosotros planteamos que hay en la cultura educativa mundial un proceso de adiaforización, de aporofobia y de exogenia. Es decir, este proceso de adiaforización significa la pérdida de valor de respetar al semejante que no accede al agua y tratar de proteger a las o los semejantes. Es decir, esta pérdida de valor de empatía es muy grave y, como bien dice el Papa Francisco, es fundamental que se respete el derecho humano al agua libre, como bien lo plantea en la encíclica Laudato Si, libre de agrotóxico. Y hoy en la provincia de Buenos Aires varios niñas y niños han encontrado en sus orinas, lamentablemente, la existencia de agroquímico. Algo inadmisible ha sucedido, es una información, como bien ustedes saben, de hace pocos días en la provincia de Buenos Aires. A mí y otros colegas que trabajan en la Universidad Nacional de Córdoba, como también en la UBA, me han comentado esto, que realmente es muy grave, y porque hace a la educación fundamental que la gente pueda confiar en el agua. Y no puede haber agua de primera y agua de segunda, porque esa adiaforización, la pérdida de valor de creer en el semejante, de respetar al semejante, de tener una cultura del amor a la vida, una cultura del amor a la vida desde la infancia, es lo que nos va a llevar a entender que todos tenemos el derecho humano a acceder al agua. La aporofobia es el miedo espantoso que tenemos como sentimiento a la pobreza por creer que nos contamina o que nos puede traer un virus. Algo que evidentemente rompe cualquier situación de empatía si estuviéramos en el Chaco con los huichí, si estuviéramos en el sur con los mapuche o si estuviéramos en Santa Fe con los mocovíes. Es decir, el agua lo que viene a traer evidentemente es una gran transformación cultural, una gran transformación de paradigma para tener más semejanza con los semejantes. La exogenia es una cuestión que evidentemente es la pérdida de toda subjetividad, es la pérdida de toda subjetividad de empatía con la otra persona para construir sociedades solidarias y fundamentalmente lograr comunidades armónicas, armonizadas. La comunidad armonizada es fundamental para que el agua llegue. El gran problema que a veces se presenta es si el agua es un en un mismo acto jurídico. El agua es, o como bien se plantea de la Cátedra del Agua de la UNR, es la juridicidad del alimento, el alimento de la juridicidad. Es decir, la ciencia jurídica lo ha tomado a este alimento como derecho humano,
producto de la lucha y participación de muchos ciudadanos, y es a su vez el alimento de esa curiosidad. Y en ese sentido, pero voy a pasar a algo que me interesa más, es fundamental para la creatividad de infancia, para la creatividad de adolescencia y la creatividad educativa, abandonar el antiguo pensamiento individualista, el antiguo pensamiento que es muy egoísta, y realmente generar empatía, solidaridad para una comunidad organizada. Para eso nosotros utilizamos lo que se llama la sociología de lo cotidiano. La sociología de lo cotidiano es lo que nos permite observar cómo la gente en el aquí y ahora accede al agua. Es realmente muy preocupante que muchas de las escuelas, ya he mencionado porcentuales, no tienen el bebedero amable de agua en el patio. Para eso tenemos que deconstruir lo dado, lograr una sociología de lo cotidiano en el ambientalismo inclusivo y obviamente el abandono de la neofobia. Es decir, nosotros primero sentimos, luego pensamos y luego actuamos con todos nuestros prejuicios, con todos nuestros preconceptos que hemos aprendido desde nuestra familia, por la palabra, por el silencio o por la misión del silencio, y desde ya desde la escuela. Lograr que este alimento esencial, que no puedo pasar más de 3 días sin tomar, pero puedo pasar un mes sin comer sólido, por ejemplo. Este alimento, este derecho humano es fundamental, y para eso nosotros nos hemos planteado que hubo dos elementos en la historia de los servicios del agua. El primer elemento es que se hizo fundamentalmente en los centros de las ciudades, de cualquier ciudad. Segundo, fue como un carácter recaudacionista, se hizo para los hogares, fundamentalmente, que podían pagar la factura. ¿Qué pasa con los que no pueden pagar la factura? Entonces, ¿y qué pasa cuando...? Pero esa focalización era solamente de las casas particulares. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, la educación de la pregunta, la pedagogía de la pregunta es, ¿qué sucede si yo quiero en un bar, en un restaurante, en un espacio de gestión pública y quiero tomar agua, pero no quiero tomar otra bebida? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y no quiero tomar otra bebida, quiero tomar agua pura, segura, y en eso nosotros hemos planteado y hemos generado, y así lo hemos registrado, lo hemos planteado en otras universidades, como la de San Pablo, el sur de España, el derecho de jarra de agua. El derecho de jarra de agua es un derecho humano, se está replicando en Bariloche, bueno, en varias ciudades de la Argentina, Bariloche, Gualeguay, Sunchales, también en Mendoza, también en Osorno, en Chile, se está replicando o se está planteando esta iniciativa que nosotros hemos generado del derecho de jarra de agua. El derecho de jarra de agua es la situación de las personas en situación de paseante de la ciudad, de paseante, sea turista o no, y que tiene necesidades para tomar agua y quiere tomar agua. En ese sentido, nos hemos planteado es lo que se puede denominar la gobernanza hídrica urbana. En ese sentido, hemos planteado 3 ejes fundamentales. ¿Qué sucede con el ciudadano, la ciudadana que está en situación de paseante de la urbanidad y quiere tomar agua? No quiere tomar, desde su libertad, no quiere tomar ni agua mineral ni otras bebidas, quiere tomar agua. Entonces, a partir de ello, fuimos hace 9 años atrás, generando esto que es el derecho de jarras de agua, este concepto que dice así el concepto. El derecho de jarras de aguas es un derecho humano por el cual la ciudadana tiene la posibilidad de acceder cuando está en situación de paseante, cuando está en situación de trabajador o trabajadora, cuando está en situación de estar haciendo un trámite público en un lugar que de gestión pública o un lugar privado de atención al público. Por ejemplo, si voy a pagar la factura del gas, si estoy en un shopping y de 1.200 metros cuadrados, y en ese sentido es necesario que se garantice el derecho humano de jarras. Y hemos logrado, con el apoyo de,
de varios actores del arzobispado de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, de muchos sacerdotes de la pastoral social de Rosario y también a nivel nacional y también a nivel internacional, como así también de los concejales María Eugenia Smuk, y también del rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, como así también de muchos actores que quizás me esté olvidando, la Defensoría del Pueblo, gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, muchos actores que ya le agradecemos de apoyar esta iniciativa de la Cátedra del Agua de la UNR, es lograr que en esta situación de paseantes, y así lo hemos enseñado a nuestros alumnos en la escuela primaria, secundaria y universitaria, es lograr que haya bebederos de agua potable y logramos cerca de 140 en la ciudad de Rosario. Logramos el tema del derecho de jarras de agua en bares y restaurantes. Si yo voy como un elemento sólido, tomo un café, puedo acceder a agua potable segura en forma ilimitada, obviamente consumiendo algo en el bar, ¿no? Eso, bar o restaurante. Algo que costó mucho cambiar esa cultura, porque siempre querían querían imponerte y rompían con la libertad de esa persona que iba a consumir algo, rompían con la libertad de tratar de consumir agua y querían imponerte otra clase de bebida. Pero gracias a Dios hemos logrado que se avance mucho con acuerdo con la Cámara de Gastronomía de varios lugares, fundamentalmente de Rosario. Luego se avanzó con el derecho de dejar en espectáculos públicos locales bailables, por lo que pasó en Costa Salguero, ustedes se acuerdan, años atrás, de no poder acceder a agua potable. Esto es muy educativo para la... Y también lugares de acá de Rosario, que no podían acceder a agua potable, la juventud que iba y luego querían tomar agua potable y se le impedían, y el agua que le vendían envasada aumentaba estrepitosamente, y este derecho humano se tiene que respetar por todos y todas. Después se logró el derecho de jarra en grandes superficies comerciales de más de 1.200 metros cuadrados, es decir, el ciudadano, la ciudadana, va a un supermercado, perdón, a un shopping, pasa horas, y resulta que quiere ir a ver y no tiene dinero para comprar nada, o sí tiene. Eso a nosotros nos es ajeno. Pero puede tomar, y el shopping le tiene que garantizar, poder acceder a agua potable, segura, en forma gratuita. Y luego lo que se logró es el tema, todo de la sociología de lo cotidiano y la educación de la pregunta, es el derecho a los sanitarios libres. ¿Qué pasaba con una persona cuando estaba en situación de paseante, o un niño, una niña, está en un parque y quiere realizar sus necesidades fisiológicas? Hasta ese momento no había alternativa. La alternativa era, si tenía dinero para pagar en un bar o restaurante, lo iban a dejar pasar. Pero si no tenía dinero, no. Bueno, lo que logramos, que es único en su tipo, al igual que todo lo que dije, con respecto a América Latina, es el derecho a los sanitarios libres. Esto significa que esa persona de infancia, esa persona de juventud o adulta, pueda acceder, por ejemplo, a una oficina pública y lo tiene que dejar pasar, o también, en un banco, por ejemplo, lo tienen que dejar pasar para realizar sus necesidades fisiológicas. Y por último, logramos la ley provincial 13.935, única en su tipo en América Latina, que las 365 localidades de Santa Fe están obligadas a, me refiero a los bares y restaurantes, también las escuelas y entidades del Estado Subnacional de Santa Fe, a garantizar el acceso al agua potable libre y gratuita a las personas de infancia, a las personas de juventud y a las personas adultas. Y lo último, en esta actividad académica de innovación y transferencia, que es lo que nosotros mucho trabajamos educativamente, logramos la declaración del Honorable Consejo Municipal de que del interés que se declare persona no humana sujeto de derechos al Paraná
y a los humedales con los antecedentes jurisprudenciales y jurídicos en aproximación que hay en el mundo para que se declare persona no humana a sujeto de derecho al Paraná y a los humedales, con el apoyo también de muchos de los actores que planteaba María Eugenia Muck y el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, a quien le agradecemos, igual que al rector. Lo último que hemos logrado, y con la Escuela Itinerante Educativas del Agua, que es el último dispositivo que hemos generado, es para que se valore el agua, para que no se derroche, para que se logre este derecho humano que requiere de dos cuestiones: responsabilidad ciudadana, no derrochar el agua, y garantizarlo. Esto sería que pueda acceder todas las personas. No puede ser que en la Argentina haya un consumo de 350 litros día a persona, cuando se podría lograr 250 litros día a persona, y que con justicia social y ambiental lograr que el agua o equidad social y ambiental llegue a todos. Por último, la sanción en Rosario, y hemos logrado en Gualeguaychú, que se declare por primera vez en el mundo la Semana del Derecho Humano al Agua por el 28 de julio del 2010, y esto es lo que en la Escuela Itinerante del Agua, Educativa del Agua, vamos a plantear, y ya venimos planteando en distintas escuelas primarias, y es lo que vamos a realizar en las escuelas primarias periféricas de Rosario, de barrios populares, vulnerables, donde el agua lamentablemente todavía no accede en su totalidad, pueden llegar a acceder a 10 litros, 50 litros. Y por último, es un problema de género, porque las personas que tienen que poner su mayor esfuerzo para acceder al agua potable en los barrios populares, como así también en África, de acuerdo a nuestras investigaciones, Tanzania, por ejemplo, son las mujeres. Así que lo invitamos a todos y a todas, el 28 de julio, que fue que se votó que es un derecho humano, vamos a festejar en Rosario y en Gualeguaychú la Semana del Derecho Humano al Agua, es decir, el Día del Derecho Humano al Agua, que es el 28 de julio, y nosotros lo festejamos educando y educándonos con las personas de infancia y también las personas de la secundaria en los barrios carenciados de la ciudad de Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal.